Nosotros estamos aquí para daros las gracias. En primer lugar, bueno, pues saludaros. Buenas tardes a Arratsalde León, que hasta ahí podemos llegar. Gracias a los que habéis creído en nuestra asociación Arcoemana, que con vuestros votos hemos llegado a recibir este galardón del voluntariado. Gracias a todos los que habéis venido a acompañarnos en este encuentro de amigos. Gracias a todos los profesionales con los que nos juntamos y que sin ellos sería imposible hacer las cosas que hacemos, porque nosotros nos basamos en ellos, y me refiero a lo mismo de médicos que profesores de colegios, de centros, de la universidad. Agradecemos también a todos los centros sociales de Portugalete que colaboran con nosotros, a Aspaldico, a la EPA, a los centros escolares como el Colegio de Santa María, el Colegio del Carmen, el Instituto Bayonti y todos estos. Sin ellos, nosotros poco podríamos hacer. Con ellos somos mucho. Gracias también, por supuesto, al Ayuntamiento de Portugalete, a su Concejalía de Bienestar Social, Participación Ciudadana, a la Fundación Manuel Calvo, ADACA, y particularmente a las personas que estas instituciones con las que tratamos habitualmente, que no voy a decir los nombres porque ya saben ellas quiénes son, y que desde el primer momento un grupo de Arcoemana de Bilbao decidimos hace ya 8 años trabajar en voluntariado. Muy bonita, está muy bonita, ¿no? Entonces nos hicimos un autoexamen que hemos hecho nosotros. Entonces dijimos, de todas esas cosas que vienen ahí arriba, tenemos ilusión, participación, compromiso, somos solidarias. Bueno, cumplimos algunas de las cosas, ¿no? Somos mayores, pero con ilusión. Creemos que tenemos todos mucho por hacer por un mundo mejor. Somos personas participativas, pues depende de todos, no solo de nosotros, que esto cambie para bien. Somos personas comprometidas con nuestra sociedad, las instituciones, nuestro municipio y las personas de nuestro entorno. Y creemos que somos solidarias, pues trabajamos por una sociedad para todos, jóvenes y mayores. Somos transmisores de nuestras vivencias, conocimientos y valores. Fomentamos las relaciones intergeneracionales, el voluntariado personal de diversa forma. Colaboramos con el Banco de Alimentos, etc. Somos solidarios. Estas condiciones las tenemos en nuestro grupo de Arcoemana de Portugalete, que además fomentamos la amistad como una forma de apoyo y ayuda mutua fundamental. Esto es importante. Hay momentos de desánimo, pero la amistad que entre todos fomentamos, a veces yendo a comer al choco o cosas por el estilo, pero se fomenta la amistad así, es una forma de apoyo y ayuda mutua fundamental. Además, en Arcoemana tenemos 2 pilares fundamentales: la formación permanente y el compromiso social. Es decir, debemos seguir aprendiendo de todos y lo que sabemos, somos y hemos recibido de nuestra sociedad, compartirlo con los demás. Gracias de nuevo a todos por acordaros de nosotros y os animamos a todas las personas mayores que crean en todo esto, que pueden y que se acerquen a trabajar junto con nosotros por los demás. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Yo voy a ser muy rápido, pues apenas un apunte. Muchas gracias a la corporación y a aquellas personas que se han fijado en nosotros a la hora de adjudicar este premio. Quiero hablar un momento de nuestra actividad y especialmente del voluntariado. Es una llamada